Pues muy feliz. Pasó casi un año sin ganar un torneo y la verdad muy feliz, muy emocionada. Es un torneo muy grande. Un Masters 1000 no es nada fácil ganar y pues la verdad estoy muy feliz. Creo que entreno mucho y siento que me preparé muy bien para este torneo. Tomé un mes de descanso, jugué el Billie Jean King Cup, pero tuve como 3 semanas de descanso. Entrenamos aquí la semana anterior y creo que eso nos ayudó bien para prepararnos y pues la verdad muy feliz que ganamos hoy. No, estaba increíble hoy. Estuve ahí toda la semana viendo partidos, viendo a Nadal, Alcaraz, o sea, todos que estaban jugando ahí y las mujeres también y supe que solo podía jugar en ese estadio si llegábamos a la final y ya cuando llegamos y entrenamos ahí ayer dije, wow, qué cool y ya hoy cuando entramos estaba muy lleno, había mucha gente y me encanta jugar con gente y siento que aquí en España estoy jugando en casa y había unos mexicanos también ahí en el estadio. Eso también me da mucho orgullo y felicidad que me están apoyando a nuestra gente. Y no sé, estaba increíble también saber que estaban jugando en un estadio tan histórico porque han jugado unos partidos increíbles ahí y no sé, lo disfruté mucho y pues sí, qué bueno que ganamos. Creo que soy muy buena, no voy a decir que soy la mejor, pero siento que me está yendo bien, estoy muy feliz donde estoy ahorita en mi carrera y la verdad cada vez que entro a la cancha sé que no solo estoy jugando por mí, que también estoy representando mi país y quiero hacer lo mejor que puedo para mí, para nuestro país y todas las mujeres que vienen atrás de mí y espero que cada vez que gano, que mis compañeros también saben y ven que podemos jugar en el nivel más alto y que podemos ganar en los torneos más grandes. Y para mí es muy pues, especial y creo que cualquiera de nosotros puede ser la mejor de México. Y pues muy feliz de donde estoy y voy a seguir tratando de poner nuestro nombre en alto. Pues me cambié cuando tenía 16 años y creo que la gente de México tiene mucha pasión para el tenis, el deporte y creo que nos apoyamos mucho entre la gente y la verdad que no había muchas tenistas mexicanas y yo quería ser esa mexicana que podría enseñar a todos que podamos estar en el nivel más alto y no solo estar ahí, que sí podemos estar ahí y ganar, ¿no? Y creo que cada vez que gano siento que es algo mejor para nuestro país y quiero que mis compañeras y todos los que están jugando en el circuito saben que podamos aquí si se puede y si puede lograr y ganar los torneos más grandes del mundo y pues estoy muy feliz que me ha ido tan bien y que puedo representar a México. Siento que nos falta un poquito más apoyo en el deporte, es un deporte muy, muy caro, tienes que pagar entrenadores, viajes, raquetas, torneos, o sea, el coach es muy caro y creo que de la federación o del gobierno podríamos tener un poquito más apoyo y también siento que nos falta como un centro nacional para entrenar o algo así, pero es muy difícil, tenemos muchas mexicanas que están viviendo en Estados Unidos y entrenando allá, pero no sé, creo que es apoyo que nos falta, pero esperamos que, no sé qué me va a tocar, pero espero que la generación que sigue les pueda tocar. Sí, llevo 29 años soñando de Grand Slam. Es algo muy difícil, claro, pero siento que mi nivel está ahí, sé que lo puedo hacer y solo me falta hacerlo, pero va a ser algo muy difícil, pero no me gusta mucho enfocarme en eso. La verdad, cada vez que llego a un torneo, solo quiero aprovechar la oportunidad que tengo que estar ahí y disfrutar el momento y mi tenis, y creo que si hago eso, los resultados van a venir, y pues así es la vida, y lo que pasa, pasa.